15 grados a esta hora en Montevideo. Vamos a avanzar en otros temas, lo decíamos en el inicio de nuestro programa de hoy. Se ultiman los detalles para la próxima temporada de verano, la temporada turística, eh, considerando además la reapertura de las fronteras para los extranjeros a partir de este próximo primero de noviembre. Estamos además en un fin de semana largo que generalmente se utiliza como termómetro para ver cómo va a ser la próxima temporada. Este año obviamente con cambios a raíz de la pandemia. Y de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Monseglio, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bienvenido. Eh, eh, Bienvenido. En un fin de semana que, como bien decían, emblemático, uh -huh. siempre fue el fin de semana del 12 de octubre el que marcaba cómo iba a ser la temporada, hoy más que nunca. Sí, pero con diferencias por el tema de que todavía no están abiertas las fronteras para los extranjeros eh, y con todos los cambios que significa primero la llegada de los propietarios, ahora la, la apertura que se va a ir dando. ¿Cómo están proyectando y trabajando todo esto? Claro, ha sido esto muy gradual, ¿no? Primero se anunció, Uruguay fue el primer, primer país que anunció, por lo menos el cono sur, sus fechas de apertura de fronteras. Lo primero que hicimos... Dejar ingresar a los propietarios de inmuebles acá en Uruguay. Sí, sí. Eso llevó todo un trabajo que en gran parte le tocó al equipo de, de nuestro ministerio. Tenemos en este momento como 30 personas todavía estudiando eh, las propuestas, las solicitudes de ingreso, porque hay que probar que uno tiene una propiedad. Después, esa persona puede ingresar con familiares de pre, eh, primer y segundo grado, que también tiene que ser probado. Después, la documentación tiene que estar acorde. Eh, las vacunas que se les piden tienen que ser las adecuadas, y finalmente, Secretaría de Presidencia de la República autoriza ese ingreso. Ha sido un trabajo arduo, pero que ha dado resultado porque muchísima gente ha podido entrar eh, mediante esa solicitud de ingreso especial. Eso el es lo que hasta, ¿no? hasta hoy, ¿no? Hasta hoy es eso lo que está habilitado. Claro. Sí, hasta claro. hoy es eso. Hay, hay nueve eh, ingresos especiales más, pero que obviamente han quedado un poquito relegados en función de este. Que es muy importante para nosotros, porque como se imaginarán, no es lo mismo un turista que viene un fin de semana que uno que invirtió por una este, propiedad claro. para toda la vida. Entonces es un turista, digamos, entre comillas, cuasi cautivo, que lo vamos a tener todos los años y al cual había que darle una cierta prioridad, un cierto beneficio. ¿Son argentinos en su mayoría? Sí, sí. En su mayoría sí, pero hay de, de otras nacionalidades, hay europeos, canadienses. A mí que me ha tocado firmar esas. Este, autorizaciones, por lo menos en cuanto a lo que atañe al Ministerio de Turismo. Este, les puedo decir que hay, hay una cantidad de nacionalidades. Me llama la atención porque se habla también de los turistas que van a llegar a las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. Entonces me, me, me choca esto, digamos. Tiene que ser gente que tenga una propiedad. Estamos hablando de brasileños que tengan una propiedad en Uruguay. No, no, no. Ahí se está hablando de un caso muy específico. Ah, ahí, ahí, ahí. No, no nos olvidemos que el primero de noviembre ya está anunciado la apertura general de fronteras. Para personas vacunadas, para personas que vengan con un PCR y que cumplan determinados requisitos. Por lo tanto, eh, ya ese es otro tema. Es, la, a partir del 1 de noviembre va a cambiar para toda persona que claro. tenga la vacuna. Claro. Va a cambiar, lo que es bueno decirlo también, porque no quiero que esto se tome como un anuncio. El presidente de la República lo ha anunciado repetidamente, pero yo, si algo me ha acostumbrado, es que hasta que no veo los decretos firmados, espero, porque además, salud pública va estudiando caso por caso ¿en función, de qué? en función de que por suerte, como nuestros números siguen mejorando, probablemente las medidas que se vayan a tomar en ese momento sean más laxas. Uh -huh. Ayer el presidente, justamente usted lo menciona, eh, comentaba el tema de las vacunas para los extranjeros, porque el embajador en Argentina, Carlos Enciso, dijo que Uruguay va hacia el turismo de vacunas y que como tenemos la posibilidad en el país se ofrecería la inoculación para extranjeros, sobre todo menores, ya se ha dicho esto, ¿no? que, que vengan sin, sin la vacuna. Y ayer eh, la calle le bajó un poco el tono, dijo que eso es una opinión de Enciso, lo estamos estudiando, todavía no está de todo definido. ¿no? Me voy a repetir en las palabras del presidente. Es, así, claro. es una opinión de, del señor embajador Enciso, por quien tenemos una enorme estima, que obviamente también refleja la, las intenciones que se tienen, sobre todo, no diría las presiones, pero sí, eh, desde Argentina, presiones. Seguro, desde le, lo, que, lo que plantea la gente, los operadores turísticos. Nosotros este fin de semana estuvimos con todo el equipo del Ministerio de Turismo, con el nobel ministro Tabareviera, el nuevo director de turismo, Roque Baduán, y el director general de Secretaría. Estuvimos en Maldonado en visita oficial, estuvimos en el American Forum, después visitamos la Junta Departamental en un hecho inédito. Nunca un ministro en funciones, había ido con todo su equipo a una sesión de la Junta Departamental, eh, sobre todo en la Comisión de Turismo. Y ahí uno recibe todo ese tipo de pedidos que obviamente no este, atañe a turismo tomar la decisión de con qué vacuna se entra o cuándo y cómo. Claro. Hace un tiempo hubo una especie de polémica por un reclamo de propietarios. Argentinos que estaban pidiendo que se les bajara la contribución, entiendo que es un tema municipal, pero de todas formas, que estaban pidiendo una serie de beneficios por no haber podido venir a, a utilizar sus, sus residencias en Uruguay. ¿Se siguió hablando de eso? ¿Hablaron con ellos en algún momento? ¿Qué está el tema? Bueno, particularmente hubo un hecho muy puntual que ustedes mm. lo reflejaron acá, la opinión de alguien, eh, a esa persona yo la conozco hace mucho tiempo, eh, des la desconocí en sus... Eh, declaraciones públicas. Roberto porque... Mariani, estamos hablando. Sí, sí, sí. Eh, hace tiempo que yo no hablo con él, pero evidentemente en algún momento extraoficialmente cuando hablé le decía, bueno, yo conozco una cantidad de Uruguayos, seguramente algunos televidentes también, que tienen apartamentos en, en Buenos Aires, por ejemplo. ¿A quién se le ocurriría ir a pedir a Buenos Aires? Que ahí sí, que hubo. Este, prohibición de entrada, prohibición de circulación entre provincias. O sea, son hechos que a veces eh, saltan con cierta virulencia y que obviamente los medios de comunicación, las redes sociales sobre todo se hacen eco, convengamos que el video que se difundió eh, no era este, más acorde para plantear un, un tema de esa naturaleza desde Miami al lado de una piscina, pero yo entiendo que todo... Este, va tomando su cauce <laughs> y realmente ya no hay ese tipo ah, de... quedó por esa y lo otro que les quiero decir que palabras del de, 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 propio intendente Antía la gran mayoría de los propietarios han cumplido en tiempo y forma aprovechando de los beneficios que tienen los buenos pagadores claro. ¿verdad? ahora eh, eh, siguiendo con el tema de los argentinos en un año más de 6.000 argentinos pidieron la residencia en Uruguay o sea tramitaron la residencia en Uruguay no justamente por, por, por este tipo de, de situaciones también un poco considerando la situación en el vecino país se espera que esto ahora empiece a bajar un poquito con, con, con la reapertura no? Bueno, eh, yo te diría, Ignacio, que muy por el contrario creo que en algunos aspectos va a crecer ah, ¿sí? la cantidad de gente, por ejemplo, que está en el país y que ha pedido la cédula de identidad, porque no se olviden que eh, cuando empezamos a vacunar no estaba contemplado vacunar a aquellos no, que eres. no tuvieran documentación uruguaya. Una cantidad de gente, para poder vacunarse, sacó la cédula. Les puedo asegurar que todos los que están acá, que había gente de... Yo conozco gente que vivía acá hace 25 años, nunca había sacado la cédula. ¿Para qué sacarla? Ahora se entendió que en una situación coyuntural como esta y tan especial era importante. Y lo que les puedo garantizar es que los que están entrando ahora, que son propietarios, que además es gente que estoy seguro que se va a quedar por una extensión de tiempo prolongada. Muchísimos de ellos van a tratar de sacar su documentación. Eh, imagino que pensando en términos de, de temporada, obviamente los argentinos son importantes, también es verdad que hay una diferencia cambiaria que puede dificultar este, la, la, la llegada de, de muchos argentinos al país. Pero Uruguay tiene la ventaja que por el manejo sanitario que ha tenido de la pandemia, los buenos niveles de vacunación, puede ser atractivo como destino para eh, otros países de la región o, o el mundo. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas hay en ese sentido y qué pasa con la conectividad aérea, por ejemplo, que también sería un, este, un escalón o una herramienta importante para que eso se concrete? Bueno, efectivamente, Nicolás, hay, hay una cantidad de gente que quiere venir acá. Obviamente hay dos cosas que yo siempre digo que desde el Ministerio de Turismo no podemos cambiar. El clima ni el tipo de cambio en Argentina, realmente no sé, es imposible. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a las realidades. ¿Qué sucede? Eh, nosotros pensamos que va a venir una cantidad de gente con un poder adquisitivo, por lo menos medio alto y alto, que va a estar una estadía prolongada, ese turismo de fin de semana con todo. Los no detalles, tiene no tiene mayor sentido. Por lo tanto, eh, la conectividad, tanto aérea como fluvial y demás, es muy importante, se ha ido reactivando y, y yo lo veo inmediatamente, porque es un tema que me toca generalmente estudiar, apenas se toma una medida de apertura, enseguida las distintas líneas aéreas incrementan su este, frecuencias hacia Montevideo. Y después hay otros casos, por ejemplo, yo ayer hablaba. Este, con la embajadora de Uruguay en Australia. Australia está viviendo una situación muy especial, con un bloqueo total para entrar y para salir. Eh, allá la vertiente esta, Delta, ha pegado muy fuerte. Oh, fuerte muy fuerte, sí. Muy fuerte. Y están Me... tomando medidas muy extremas. Sin embargo, se sigue trabajando. Doy el ejemplo de ella, porque hablé, hay 14 horas de, de diferencia horaria con Australia, estuvimos conversando mucho de la posibilidad de buscar caminos. Para que también, mediante promociones muy puntuales allá, se pueda llegar a través de distintos lugares hacia el Uruguay. Y eso pasa? pasa con otros países también. Con, ¿no? el, con, con los cruceros, ¿qué, ¿qué está pasando ahora? Porque bueno, había, había problemas con Brasil, principalmente para la temporada de cruceros, ¿no? Con los cruceros, Ignacio, lo que pasó es lo siguiente: nos pedían todas las compañías de cruceros un lapso de tiempo. De dos meses, por lo menos, para poder organizar el crucero, venderse y finalmente poder operativamente llegar a nuestro país. Uruguay fue el primer país que anunció, como decía al principio, la fecha que íbamos a abrir nuestras fronteras para el turismo, incluidos los cruceros. Uruguay fue el primer país que oficialmente dio a conocer sus protocolos. Al mismo tiempo, diría, Argentina dio la misma señal. Con medidas espejo, es decir, contrariamente a lo que pensábamos, se iba a bajar personas vacunadas, eso sí lo pensábamos, se pensaba con un PCR y finalmente se decretó que podían bajar con un antígeno hecho sobre la nave, que es un, un test mucho más fácil de realizar, y pensábamos que iban a hacer en excursiones burbuja. Sin embargo, desde nuestro Ministerio de Salud y de Argentina también, no se consideró imprescindible la excursión burbuja porque siendo vacunados y bajando con un antígeno de 24 horas es similar a los que estamos acá. Son personas que están realmente totalmente eh, sin posibilidad de estar contagiando o contagiándose. Lamentablemente, si bien desde el Ministerio de Turismo de Brasil se venía anunciando que se iba a dar a conocer ese protocolo, Brasil tomó una medida que fue que aceptaba los cruceros, pero solo en cabotaje. Es decir, solamente en puertos brasileños. Lo cual eh, nos desarmó esa estructura a todos en el cono sur, porque evidentemente es muy difícil que vengan cruceros desde el hemisferio norte solamente para Montevideo, Punta porque de... ahí no está en igualdad de condiciones ni con Brasil ni con Argentina. No, no estamos. Ahora bien... Nuestro ministro Tabareviera, que es un hombre conciliador, de diálogo, ha estado trabajando, hemos estado trabajando, pero él en particular, que habla por su calidad de fronterizo y este, nativo de Rivera, este, portugués perfecto, ha estado en comunicación constante con nuestros pares de Brasil. También Argentina está haciendo negociaciones y hay un moderado optimismo o expectativa de que Brasil en los próximos días pueda dar marcha atrás en esa decisión. Lo que sí es claro también que ya esos dos meses que nos pedían ya se están acortando y muchas compañías como MSC, por ejemplo, optan por decir, bueno, ya no podemos arriesgar porque también hay que decirlo, no es que todo el mundo está en Europa enloquecido por subirse un crucero. También la, la demanda en ese aspecto este juega un papel preponderante. La expectativa es que la, la, la cantidad de gente que venga a Uruguay, turistas, eh... Obviamente no va a ser igual, pero o sea, se acerque un poco a, a, a las épocas pre-pandemia, o estamos muy lejos de eso todavía, según las proyecciones del Ministerio. Yo diría que, obviamente, cuantitativamente hablando, estamos lejos, uh -huh. pero cualitativamente hablando, hay una cantidad de gente que va a venir, no solo de Argentina, sino que nos consta de una cantidad de países en el mundo, que ven en Uruguay un, un lugar que realmente. Este, yo siempre digo, esta es una tierra prometida de alguna manera, bendecida en estos momentos, porque mucha gente para viajar no elige ya el país que va a ir, mira el mapa de COVID-19 y dice, ¿dónde puedo ir de forma sana? Y Uruguay en ese aspecto, que si no me equivoco está quinto en el mundo en materia de manejo de la pandemia, tiene un marketing adicional, gratuito, especial, que da tranquilidades, que da seguridades. ¿Cómo, cómo, cómo está asumieron el cargo, vino la pandemia, empieza a irse la pandemia, vino todo este simpronazo político sobre el ministerio, eh, hay una comisión investigadora, ha tenido que ir a declarar, ¿cómo ha afectado el, el trabajo del ministerio? En el trabajo del ministerio absolutamente en nada, salvo que al haber un equipo nuevo, con una persona con una enorme experiencia como esta Bareviera, con un hombre del sector que incorporamos como director nacional de turismo, que es Roque Gaudeán realmente estamos trabajando pero a un ritmo sostenido y les diría que acelerado porque obviamente sabemos que tenemos la temporada de verano, la temporada estival en el objetivo más próximo pero que además contamos con los tiempos justamente para trabajar y estamos los cuatro de hecho está los cuatro jerarcas del ministerio, a esto se suma el doctor Ignacio Curubelo, estuvimos este fin de semana en Maldonado haciendo cosas que eh, prácticamente no, no, no tenían precedentes. Este, el propio día sábado también estuvimos reunidos con los comerciantes, eh, generando toda una serie de diálogos de ida y vuelta para que la temporada de eh, verano sea realmente lo mejor que podemos pensar y que podemos. Esperar. Usted justamente estuvo la semana pasada, ¿no? en, en la Comisión Investigadora, o sea, compareciendo y, y declarando sobre esta, esta investigación que se está desarrollando por el tema de las compras directas de publicidad en la, gest en la gestión de Cardoso. Y fue muy duro nuevamente, pues ya lo había sido, con, con el exdirector Pérez Banchero, en, en, en sus declaraciones, cuestionando sus falencias que dijo que las cubrían Cardoso y usted. Yo le diría. ¿Por qué? ¿Por qué es así, yo les diría es? lo siguiente: eh, la comisión investigadora actúa por invitación. Nosotros fuimos, ya fuimos este, el ministro no de no, no está obligado a ir y puede incluso... No, claro, fuimos encantados. Claro. y fuimos, eh, Quisimos sacarnos este tema de encima enseguida. Este, fuimos el ministro Tabare Viera, eh, el doctor Ignacio Curbelo, eh, el director nacional y quien les habla. Y allí lo que se hace es un diálogo de ida y vuelta donde se nos pregunta y obviamente se pregunta qué función cumple cada uno, en lo que me es particular el subsecretario de Turismo. Este, para muchos no lo saben, pero tiene una única función específica: suplir al ministro. Suplir al ministro en caso de ausencia. Es decir, el subsecretario no puede comprar ni siquiera un café. Tiene que pasar por los tres ordenadores de gastos que son el ministro, el director general de secretaría y el director nacional de turismo. Además, el subsecretario tiene las funciones que el ministro le delega. Y tanto en la anterior gestión de Cardoso como en la actual del ministro Tabareviera. Notoriamente, como ustedes lo ven a veces también acá, porque me llaman este, los productores de, de los informativos, yo me he encargado de la conectividad aérea, de los cruceros, de los ingresos especiales, de la Junta Nacional de Droga, que la, integran todo, la integramos todos los subsecretarios, temas muy específicos que son los que llevo adelante y que informo debidamente al se... no respondió Pero ¿por qué dijo eso de banchero? ¿Qué fue lo que pasó? Justamente que generó, lo que... que. generó que usted dijera que ustedes tenían que cubrirlo porque tenía falencias en su, en su gestión? Ignacio, eh, todo lo que fue la comisión investigadora duró, en mi caso, dos horas y media, aún lo conversa. Nos preguntaron qué función cumplía cada uno, así como expliqué la mía, expliqué la del nuevo director nacional de turismo, que es la que más nos importa, Roque Baudeán, que está justamente trabajando en territorio. ¿Por qué hablé de kilómetros? Fácil. Porque esos kilómetros no son que se recorren porque sí, se recorren porque si se va a ir por decir algo a Tacuarembó, se va en misión oficial. Entonces se contabilizan los kilómetros hasta Tacuarembó ida y de vuelta. Y por eso lo destaqué, el actual director nacional de turismo ya lleva recorrido prácticamente... 7.000, 8.000 kilómetros, está todo el tiempo en territorio que es su función esencial. Está bien, pero Pérez Banchero puede no haber salido del escritorio, puede haber sido muy malo como, como director de turismo, pero no es lo que está en discusión en la comisión, digamos. No, para nada. Es decir, está fuera totalmente de la discusión, es un tema que se dio durante todo ese tiempo que... Pero que usted lo planteó. Nos preguntaron. Ah, sí, sí, nos preguntaron qué función cumple cada Antes uno. Antes de la Comisión Investigadora, usted ya había salido a declarar en contra de Banchero cuando las primeras denuncias de Banchero contra Cardoso. Por eso le pregunto, Porque me llama la atención que toda la crítica a Banchero, de, de parte suya y del exministro Cardoso, surge después de que Banchero denunciara irregularidades. Antes no había ningún tipo de, 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 de crítica pública. Yo quiero director, ser, ser bien mismo. claro en esto: cambiaría la situación. ¿Ah? La denuncia de Pérez, de Pérez Banchero viene después que. Guarda Cardoso de lo cesa. A la inversa. Ajá. Primero. Segundo, esto quiero que quede muy claro. Yo no voy ni estoy en condiciones de defender a nadie. Llámese Cardoso, Pérez Banchero, quien sea. Yo lo que quiero que esa comisión investigadora, que a lo que puede llegar es a lo que ya está, que es una denuncia la justicia este, en la justicia. Eh, en la justicia. Pero... Y yo quiero que esa comisión... Llegue realmente hasta el hueso. Que si alguien se equivocó, que si alguien tiene algo que pagar, que lo pague. Realmente, a mí no se me convoca para defender a nadie, no voy a defender a nadie, todos ellos son mayores de edad, cada cual que se haga cargo de sus responsabilidades. Yo me hago cargo de las mías, que fue la que les acabo de relatar a ustedes. Y realmente, por el bien de una cantidad de gente, espero que eso quede totalmente claro y que... Obviamente den cuenta y se defienda al que se tenga que defender. No es mi caso. Yo hago mi trabajo, lo hice a gusto, eso sí, en la anterior este, administración cuando estaba a Cardoso. Lo estoy haciendo muy a gusto con el ministro Tabareviera, con quien tenemos una cantidad de coincidencias. Es un hombre conciliador, ordenado, es un hombre que ha sido director de Antel, director de OCE, intendente. Es un hombre que realmente planifica muchísimo y yo me encuentro muy a gusto con él. ¿Pero usted confía en Cardoso? Yo ni confío ni dejo de desconfiar. Es un tema de Cardoso defenderse él ante la justicia. Él justamente renunció, acuérdense porque quiere defender su honorabilidad y realmente su hombría de bien. Y eso es un eso tema es ¿no? Si, si renunció así o si en realidad lo renunciaron es, Pero no un, es, un, es un tema un, de, de, de controversia este, en la interpretación. No, es un tema que a mí me atañe. Ahí está. Y, y usted hacía su descripción de tareas porque quería dejar claro, así lo hizo en la comisión investigadora, que usted no estaba este, involucrado en la discusión sobre la publicidad y el... Y el... Para nada. Ahí Les está. voy a agregar un elemento adicional. Ustedes se acordarán que cuando sale el primer informe en búsqueda, uh -huh. ¿eh? el ministro Cardoso lleva un informe a presidencia de la República. El señor presidente de la República salió y dijo, a cuanto me han presentado, hasta aquí Uy, no hay ningún inconveniente. Sí, sí, sí. De ese informe se hicieron dos copias, una para el presidente de la República y otra para mí. Cuando yo veo lo que dice el señor presidente de la República, me quedé totalmente tranquilo. Ese informe lo guardé. ¿Y qué hice? Pero, cuando. Pero cuando... No lo yo me imagino. Sí, claro. Ay. Cuando este. Aparece una nueva publicación. Cuando... cuando llega el director nacional de Turismo Nuevo, le entregué eso como un insumo para decirle: Mirá, este, Roque Gaudián, acá tenés los antecedentes hasta ahora. Eso fue un jueves. Al otro jueves sale otro informe. otro informe que genera otro tipo de reuniones, pero yo ya me había ido a Rocha. Y ahí el presidente ya no, dice, ya no sale a decir, con esto está, está to, con este informe está todo bien. Y ahí Monseglio, ese día, se fue a Rocha, justamente donde tendría que haber ido el ministro de Turismo. Me llamó su secretaria, me pidieron para que fuera yo. Yo fui en esa misión, nunca más vi al ministro Germán, el ex Germán Cardoso, hasta el otro día que nos cruzamos en la comisión. O sea que eso yo quiero que quede totalmente claro. Ahora, Nada tuve que ver con la publicidad. No voy a defender a nadie, todos son grandecitos, que se defienda cada cual como estime conveniente y ojalá, ojalá que se llegue hasta el fondo porque hasta yo también, como ustedes, como la población, quiero saber qué pasó. Ahora, eh, usted no tiene los mismos elementos que tenemos nosotros o que tiene la población, para saber algunas cuestiones vinculadas a la interna de, del ministerio, porque usted está, está, está allí con un rol de jerarquía. Usted no sabe, como dijo en la comisión investigadora, cómo llega la propuesta de Kirma Services Absolutamente. Al, al, al ministerio. Yo te puedo decir, Nicolás, que yo escucho hablar de Kirma cuando asumido el ministro Viera nos reúne a las cuatro jerarquías y dice, bueno, vamos a estudiar estos expedientes que ahora saltaron. Pero ahí ya se había hablado de Kirma en, en, en las publicaciones. Claro, a raíz de eso asume el ministro Tabareviera y nos pe reúne y, a las cuatro. Y, de, y ahí, ahí quienes actúan es fundamentalmente el director general de Secretaría, que es abogado también, y que obviamente es el que determina y dice qué pasó cuáles fueron los mails que llegaron, de dónde llegaron. Y hay un elemento adicional que ustedes han manejado, que es la actuación de la agencia de publicidad, que también tiene mucho que ver con esto. Con ninguna de esas gestiones tenía nada que ver el subsecretario de Turismo, ni siquiera con los contactos con la agencia. Por lo tanto, todo eso está circunscrito a esas personas que lo van a tener que ir a... Este, de alguna manera dirimir en el ámbito que corresponde pero usted no ha intentado averiguar por ejemplo cómo llega esa, esa firma a, a propuesta del, del ministerio incluso cuando le tocó ser ministro porque se había cesado Germán Cardoso por eso mismo justamente partimos de otros errores a mí nunca me tocó ser ministro cuando cesa pues que, Cardoso Sí, no señor cuando cesa el está ministro, bien. cesa el subsecretario automáticamente. Después lo vuelven a, lo vuelven a, a... Lo vuelven a investigar, Ahí está, claro. a mí me tuvieron que nombrar de nuevo, no. por eso es que es tan sano pero, pero estaba en rocha eso. Ese de semana. ¿Cómo? Usted justamente estaba en Rocha, en realidad seguía trabajando. ¿Estaba en Rocha hasta el sábado? Llegué a mi casa, me quedé más tranquilo que nunca, realmente con todos los amigos lo hablaba. Estaba tranquilo porque de mí no dependía absolutamente y usted nada. Conseguió. Usted eso. tiene una opinión no, no se, no se sobre esto. O sea, ¿qué opina de que salga la agencia de publicidad a decir, no, eh, nosotros no acercamos la propuesta de Kirma? La, la, la acercaron los dos asesores directos de Germán Cardoso y la incluyeron finalmente en, en, en las propuestas que había para la compra de publicidad directa. ¿Quién no una opinión sobre todo esto. Cuando, no cuando las cosas toman tal relevancia que implican justamente el comportamiento de las personas... Las opiniones quedan totalmente de lado. Acá lo que importa es lo que se hable en la comisión investigadora, de la cual ya nosotros, y adelanto, fue muy cordial el diálogo, fue de ida y vuelta, porque pudimos darle, como le estoy dando yo a ustedes, insumos que la gente no conoce, eh, como el que tú me planteabas, Nicolás. Yo nunca fui ministro. Cuando los ministros cesan, cesa el subsecretario. Después. Se me vuelve a nombrar en función de qué? De un diálogo que tiene el presidente de la República con el ministro Tabareviera, al cual le da la opción de decir, bueno. Tenés la posibilidad de elegir el subsecretario con quien vas a trabajar. No, no pensó en renunciar ahí, en como se ha Cardoso, que, era, que había sido su. su... Pero ¿y si yo nada tenía que ver con las actuaciones que se le discuten a Cardoso, sí. ni las defiendo, ni defiendo a Cardoso ni a nadie. Pero, pero eh, con, con, con Pérez Banchero había diferencias entre Cardoso y Banchero, sí. y usted también las bueno, Eso lo dijo, lo no, he no, señalado, claro. sí, sí. notoriamente. Lo único que yo me encargué de señalar que esas diferencias no fueron hace un mes. <coughs> Fueron de hace un año y medio, duró todo ese periodo. Y ahí usted no intervenía en, esa, en esas diferencias. No porque, ¿Para qué lado? No porque, entre otras cosas, que no tiene que hacer el subsecretario, pues no tiene gente a cargo. Las direcciones general y de nacional de turismo no dependen de mí, dependen de Cardoso. Yo recuerdo que usted dijo públicamente: yo a, a Pérez Banchero lo, lo hubiera cesado hace, hace más tiempo de, de, cuando, cuando lo cesa Cardoso. Just, dijo públicamente. Justamente. Eso no, también una diferencia con usted. Yo, las diferencias que tuve. Las tuve con Cardoso, no con Pérez Banchero. Justamente a lo largo de ese tiempo yo le decía: Mirá, si necesitamos una persona para que vaya a territorio Pero y no va. La diferencia va... con Cardoso era para que cesara Pérez sí, Banchero en todo caso. No, tenía diferencia la... con el trabajo de Pérez Banchero también. Te corrijo. La diferencia con Cardoso era para que Pérez Banchero utilizara el auto que tenía y el chofer que tenía para salir los, mier... los martes o los miércoles a recorrer el país. La era que Pérez Banchero no, no recorría, no hacía kilómetros, no claro, kilómetros. Una, Yo juego en equipo siempre. Y si yo cumplo mi tarea, porque repito, si ustedes hablan con Gabriela Santini, Andrea Tavares, nombres conocidos para ustedes, conocida? son las productoras de Telemundo y demás, me llamaban los domingos, los sábados y el día que fuera, yo tenía la oficina armada en casa, acuérdense que teníamos en plena pandemia este, el ministerio cerrado mucho tiempo. Y, por lo tanto, siempre estaba dispuesto a tratar todos esos temas y cubría el espacio que tenía que cubrir. Los demás yo pretendía que hicieran lo mismo. Ahora... As así que este, para mí era muy importante eso. Se lo planteé muchísimas veces a Cardoso, no para lo que lo sacaran ni nada por el estilo, para que realmente él asumiera... ¿Cardoso qué hacía? Se se lo y Cardoso tenía justamente ese problema de relacionamiento con Pérez Banchero, que ahora tendrán que dirimir ellos. Es un tema que está fuera del ministerio, está totalmente dentro de una comisión investigadora y en la justicia, y además está dentro de un partido, del mismo partido, de los cuales forman parte los dos. Ahora, como hombre que viene de la industria turística, que es su secretario de turismo, dos veces, con eh, continuación sí, una de otra, sí, sí. Eh, este tema de la publicidad. Porque también se ha cuestionado cómo gastaba en publicidad el, el Frente Amplio también con el, en, en la prensa uruguaya, con algunas cosas que no. algunas publicaciones más beneficiadas que otras de una manera no, que no parecía muy coherente. Acá también hay un problema contratando una empresa que no tenía ni siquiera, este, eh, por lo menos, una, una apariencia que hasta el Banco República le, le parecía que, que, que no era este, de confianza para depositarle el dinero. Eh, ¿Cree que se maneja bien el gasto de publicidad del Estado? O que habría que cambiarlo, aunque... Digo, a mí nunca, nunca, como decíamos al principio en mis funciones, se me atribuyó el ocuparme de la política. No se ocupó, pero ¿qué le parece cómo gasta el Estado? Ni me la parece, ni me deja de parecer, porque repito, ahora hay cuestiones que dirimir y cu cuestiones muy serias que tienen que dirimir ellos, en la justicia ni en la comisión investigadora. Por lo tanto, ya no es cuestión de parecer, ahora hay que demostrar. Y yo espero que demuestren, y yo espero que el que tenga responsabilidades las asuma, del tipo que sean. Pero que definitivamente no me a mí. ¿Tenía sentido en, en diciembre del año pasado hacer una contratación de publicidad digital por 700 mil dólares este, a las empresas que ya sabíamos, sabíamos en el contexto en el que estábamos con fronteras cerradas? Vuelvo a lo mismo, Nicolás. Realmente estás hablando con una persona que hace 35 años, si algo manejaba en la actividad privada, era el marketing, era la publicidad, en empresas privadas, en el Estado, es diferente. Por lo tanto, la opinión hoy, pasada las cosas, ya no importa. Lo que importa es lo que vayan a declarar a la Comisión Investigadora y a la no, justicia. Bueno, importa porque es parte de, de, de la gestión en la que está este, involucrado, más allá de que usted no estaba trabajando sobre claro. eso. Justamente, como tiene tanta experiencia en el, en el turismo, es interesante conocer si ese gasto, que es en definitiva el que está, uno de los que está objetado, no es el único, porque también está el de la publicidad callejera, tenía sentido o no tenía sentido. Mira, justamente por estar vinculado tanto tiempo a la actividad privada... En, creo que unos 20 hoteles, ustedes lo conocen acá en Uruguay, este, para mí cuando no se me designa la responsabilidad de ocuparme la publicidad, realmente fue una tranquilidad, ¿verdad? Porque ya venís con una serie de relacionamientos y todo eso, entonces el hecho que el Ministro Cardoso y el actual Ministro Viera sigan con esa... Eh, responsabilidad en conjunto con la agencia que es mm. quien los asesora y en este caso también con el director nacional de turismo, para mí es una tranquilidad absoluta. Así que yo confío muchísimo, estamos trabajando ahora para abrir este, la llegada de los mm. turistas el primero de noviembre, que es lo que venimos esperando hace 18 meses. Realmente creo que estamos en una instancia única que... Creo que nos va a traer una temporada no normal, como preguntaba Nacho hoy, pero sí muchísimo mejor de lo que hubiéramos esperado. Oh, eh, Moncelo, tenemos que cerrar, pero a propósito de la temporada, ¿les preocupa el tema precios eh, que, que justamente a raíz de, de tanto tiempo con, con las fronteras cerradas y con la afectación al sector turístico, haya quizás en algún momento cierto abuso o precio desmedido por parte de los, de los comerciantes, de los sectores turísticos? Quiero ser muy claro también, pues como he estado del otro lado... Por eso le pregunto. Sí. Bueno, estuvimos reunidos con los comerciantes, por ejemplo de Maldonado. Cada vez que se to toca con liviandad ese tipo de temas, uh -huh. ellos realmente se preocupan, porque no es lo mismo lo que vale un alquiler en Punta del Este que lo que vale en Montevideo, que lo que vale en Canelones. No son los mismos costos, no son los mismos sueldos. Por lo tanto, cada uno lo que hace es fijar sus precios, sus tarifas, según su leal saber y entender. Y lo que siempre digo es que nunca conocí a un comerciante tonto que vaya a poner precios que los saquen del mercado. Lo que sucede es que todos los años aparecen cosas emblemáticas. Hace 20 años era el famoso café de 8 dólares. Ya fui a un lugar, me cobraron 8 dólares un café. Claro, nadie decía que era en el bar. Voy a nombrar, creo que ya no existe más, el Greco, ahí una de las esquinas más caras de Borlero, donde iba la gente, estaba tres horas leyendo La Nación, Clarín, El País. Estamos bueno, hablando hace de, también ha pasado recientemente, cadenas grandes de supermercados, locales gastronómicos, sí. que no son este, de, de, de estrella Michelin. O sea, Pero ahí, ahí, recuerda, También te cobraban una pizza y, una, una, y una, un refresco a 2.000 pesos. O sea, eso también... Recuérdate algo denunció. también, que lo hemos estado haciendo todos los sí, años, esto viene de anteriores gobiernos, lo hicimos el año pasado, y en estos días el ministro este, Tabariviera me ha encargado de hacer una reunión. Nosotros tenemos una reunión con Cambadu, con la asociación de... Supermercados del Uruguay, donde se hace no una canasta, eso que quede claro, pero se hace un listado referencial de precios uh -huh. donde se pone, por ejemplo, el producto, no sé, espagueti. Bueno, va a estar el precio, eso va a estar publicado antes de ingresar al supermercado, en sus páginas web. Entonces yo lo que les recomiendo a la gente que vea los precios antes de ir a comprar. Y en un restaurante ni hablar, porque el otro tema emblemático, ustedes lo, la lo reportan en la famosa milanesa. La milanesa. La milanesa. Ah, fui a Pueblo Garzón y me cobraron una milanesa 1.200 pesos. Es la milanesa. Claro, nadie dice es la milanesa en el lugar probablemente más caro con un chef reconocido mundialmente, lleva trufas, es de lomo, evidentemente no es la misma Milanesa que yo hago en casa por lo menos. ¿Y el turismo canábico llega al final de este año o no? ¿O no, no estamos a tiempo? El turismo canábico definitivamente no, no, porque no hay turismo canábico. Acá nunca vamos a hacer turismo para que venga la gente a consumir. Acá lo que se está tratando en la Junta Nacional de Drogas es lo que yo llame en su momento, conversando y aportando, universalizar el consumo. La, vent y la venta. ¿Por qué? Claro. Mm. ¿Por qué? Porque los extranjeros mm. cuando llegan al Uruguay eh, piensan que vienen a, no uh -huh. sé, al dorado de, del consumo y, este, y por lo tanto quieren comprar eh, marihuana en este caso. ¿Y qué es lo que pasa? Van a los hoteles y en eso alguna experiencia tengo. Mi señora también mm. era gerente de, de un hotel hasta hace muy poco tiempo y me contaba. Llegan, preguntan, no todos. Eh. ¿Dónde puedo comprar? Claro. Dicen, claro. ¿dónde puedo comprar? Y dicen, no, usted no puede comprar. Pero este año se va a poder. ¿Cómo no? que yo no puedo comprar? Entonces, ¿qué sucedía? Inmediatamente salían a la esquina, preguntaban y siempre había alguien solícito que les decía, en tal lado van a vender. Y así le estábamos dando. Al narcotráfico, el segmento ABC1 del consumo, la gente con mayor poder adquisitivo, y eso es una incongruencia. Y Daniel Radillo, con todo el equipo de la Junta Nacional de Drogas, está trabajando en eso. Pero yo desvirtúo totalmente, porque también el ministro Tabareviera me lo ha pedido y se. Para nada acá se habla de turismo Bien. canábico. No vamos a hacer publicidad Pero, ¿pero para se va a poder gente? comprar marihuana en farmacias los extranjeros esta temporada. Definitivamente no. no. O sea, ¿Se mantiene con no. la reglamentación en este Definitivamente caso? Definitivamente okay. sí, porque no dan tampoco los tiempos no para quiero. hacerlo. Para y en esto no, es que, no hay que andar a las apuradas. Sería para más adelante en todo caso, ese planteo que se hizo. Se va a estudiar claro. para ver si sería más adelante y lo que tenemos que lograr es que la gente entienda a fondo todo esto. Yo creo que esta calidad de tiempo que hemos tenido con ustedes realmente ha sido buena, porque hay determinadas cosas que... Sí, de la, de la, la parte de la investigadora no sacamos mucho, ¿no? Pero de la parte de la, parte de la investigadora, investigadora sí. eh, la investigadora va a seguir y, este, y lo que puede hacer la investigadora como última instancia es pasarlo a la justicia, que ya está, y en la justicia van a tener que ir los involucrados, que tienen que explicar lo que tengan que explicar, y como digo yo, que se llegue a la verdad. Eso es lo que queremos todos en el Ministerio de Turismo. Y desde este equipo que estamos trabajando, lo que les puedo decir, y vaya que hoy lo estoy demostrando yo, no es el mejor día este, para venir después de un fin de semana tan intenso, pero lo hice con mucho gusto porque entendía que tenía que cumplir con... Moncelo, muchas gracias por acompañarnos. ¿eh? No, gracias a Pase muy bien. Moncelo, subsecretario de Turismo, buena jornada. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, vamos a actualizar a esta hora eh, otros títulos importantes del día.